de Estado es propiciar la competencia en el mercado previsional. Y si bien esto no está estipulado por ley, se termina dando en los hechos un monopolio hoy en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la única aseguradora que se encarga de brindar este servicio. La situación está determinando que ninguna de las demás empresas pague las rentas vitalicias tras el retiro laboral en base al dinero ahorrado en las AFAPs. Vamos a hablar de esto y de otros temas con el nuevo presidente del Banco de Seguros, el ex diputado y ex senador del Partido Colorado, José Amorim Valle, y ex presidenciable también. ¿Cómo le va, José? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo en orden? Bárbaro, por suerte bien. Antes de empezar a desarrollar el problema actual y de contar los desafíos, ¿no?, y de sacarnos algunas dudas, estaría bueno explicarle a la gente por qué todas las nuevas jubilaciones, pero muchas jubilaciones de hace 2 años para adelante, van a recibir el dinero que está, digamos, guardando como garante el Banco de Seguros. ¿Por qué el Banco de Seguros? ¿Por qué una aseguradora se encarga de tener esa plata? Bueno, en Uruguay hubo una reforma muy importante de la Seguridad Social en el 96. Y la reforma esa hace que los ahorros de las personas vayan hacia dos lados. Van hacia el Banco de Previsión Social, la parte del sueldo, y otra parte va a las AFAP. El diseño que estaba pensado en esta, en la parte de ahorro personal, que es la parte que va a las AFAP, es que mientras dura la actividad laboral de una persona, mientras una persona está en actividad, quien le maneja todo ese dinero es una AFAP. Y acá hay, está abierta la competencia, hay 4 AFAPs, una que es de propiedad estatal, de Banco República, Banco de Pensión Social y Banco de Seguros, que es República AFAP, y 3 más. Este diseño decía que cuando se completara esta etapa de acumulación de ahorros y una persona se jubilara, una persona dejara de trabajar, ese dinero pasa todo a una aseguradora y la aseguradora es la que le paga la renta vitalicia, es decir, la aseguradora es la que le paga las jubilaciones. O sea, a diferencia de lo que el sentido común indica, que es la AFAP es la que me termina pagando la jubilación, yo puedo elegir cualquiera de las AFAP del mercado, pero el que me termina pagando en definitiva siempre es el Banco de Seguros en este momento. En realidad tiene que ser una aseguradora. El diseño es, hasta acá administra la AFAP, de aquí en adelante administra una aseguradora. Y eso en los hechos ya está pasando desde hace un par de años porque ya hay gente que se jubiló por la ley del 96, ¿no? Gente que tenía más o menos 40 años en el 96, exacto, que cumplió 60 de 2016 para adelante. Se empezaron a jubilar. Ustedes ya están pagando jubilaciones. Sí, sí, sí. Tenemos, en realidad, en esta parte tenemos más de 2.000 millones de dólares de personas que ya están percibiendo la renta vitalicia o la jubilación. O sea, dinero que ya fue transferido de la AFAP al Banco de Seguros porque ya se jubilaron esas personas. Son más de 2.000 millones de dólares. Esto se va a seguir acumulando para siempre, pero digo, el sistema va a estar maduro en el 2036. Estos son 40 años entre en que empieza. O sea, los que entraron a los 20 años empiezan a hablar a los 60, y ahí va a haber quizás 20.000 millones de dólares administrado por las aseguradoras. Ahora, el diseño es para que se compita, así como en la etapa de acumulación se compite entre AFAP, en la etapa de desacumulación se compite entre aseguradoras. Con este panorama se puede originar un nuevo BPS. Bueno, si queda solo el Banco de Previsión Social, bueno, van a servir las jubilaciones, el BPS y el Banco de Seguro del Estado. El Banco de Seguro del Estado va a ser tan grande en este tema como el Banco de Previsión Social. Cosa que a mí me parece que no está bien y no está planificado así. Entonces, lo que yo quiero, lo que queremos en el banco, es que haya competencia. Lo que queremos es que otras aseguradoras hagan lo mismo y que la gente pueda elegir qué aseguradora le va a pagar la pensión. ¿Y por qué las otras aseguradoras no han entrado? Porque no es negocio. ¿Y cómo se puede volver un negocio? Esto es fácil. En realidad, el Banco de Seguros del Estado pierde dinero con esto. Nosotros con otros negocios ganamos dinero y con esto se pierde dinero. Y en realidad, ninguna aseguradora privada va a entrar en una actividad. ¿Por qué se pierde? Porque está mal diseñado el sistema. Se pierde por distintas... Primero se perdía porque estaban mal hechas las tasas de mortalidad. Es decir, la gente se moría en principio, por decir algo, 79 y en realidad el promedio era 83. Por lo tanto, había que pagar 4 años más que no estaban previstos. Segundo tema, no había papeles de ahorro que permitieran calzar
lo que hay que pagar con lo que se tiene como reservas, para eso, dejarlo más claro. ¿Eso qué quiere decir? Exacto. Las jubilaciones aumentan con el índice medio de salarios. Es decir, aumentan igual que aumenta el índice medio de salarios de los que están trabajando. Y no había instrumentos que aumentaran con índice medio de salarios. Por eso se hizo la unidad previsional. Y el Banco de Seguros está comprando papeles de unidad previsional para calzar el dinero que tiene con lo que tiene que pagar. Antes había UI. Había muchas, pero básicamente estábamos en UI y en la medida que el salario real aumentaba más que la inflación, el banco iba perdiendo. Y después ahora se pierde, o no está contemplado, otro tema que es la transformación familiar. Es decir, yo me jubilo por una FAP, ustedes, vos te jubilás por una FAP, no voy a poner yo el ejemplo, vos te jubilás por una FAP, el día que te jubilás decís, bueno, junto tanto dinero, tiene tanta edad, se supone que va a vivir hasta tanto y por lo tanto vamos a pagar tanto por mes. Pero además hay que hacer otro cálculo, que si tú te morís antes que tu señora, ella va a cobrar una pensión. Y lo que está pasando ahora es que cuando se hace el cálculo de la edad de la señora tiene 2 años menos, 3 años menos, 5 años menos, 1 año más, se hace el cálculo cuánto hay que pagar, pero después de jubilado ese hogar se separa y la persona que tiene la renta vitalicia se casa con alguien mucho más joven. Y entonces hay que pagar muchos años más la pensión. Eso también hay que calcularlo. Todo esto son cálculos complejos. Hay muy poca gente en Uruguay que los hace. En realidad hay en 2 organismos que estamos especializados en eso. Uno es el Banco de Previsión Social, que naturalmente tiene que hacer ese cálculo. Y otro somos nosotros, que tenemos un área de actuaría, que es gente altísimamente capacitada para eso. Entonces nosotros decimos, estimamos que para que las privadas entren, tiene que cambiar el negocio de tal y tal forma. Para que se acabe el monopolio. Para que se acabe el monopolio, para que se compita. Así fue diseñado el sistema. Competencia en la etapa de acumulación. ¿Y qué ventaja podría traer esa competencia para el usuario? Bueno, para el usuario, primero, la competencia en general, es buena. En la medida que todos van a hacer un esfuerzo para dar el mejor servicio a los usuarios. Pero las ganancias no saldrían de la torta de lo que la gente quiere cobrar como las jubilaciones. En realidad, cuando un monto es tan importante como el que va a haber, cuando estamos hablando de 5, 10, 15, 20 mil millones de dólares, una ganancia, una tasa mínima hace un volumen importante. Por lo tanto, todos estarían compitiendo. Nosotros somos partidarios de que haya una tasa máxima de que pueda cobrar, una comisión máxima que pueda cobrar la aseguradora, y que todo el mundo compita tratando de cobrar menos que esa tasa máxima. Ahora, o sea, que se le sacaría el dinero al usuario. Sí, bueno, esto es igual que la SAPAP. Uh-huh. Es igual que todas las jubilaciones. Hay una administración que cuesta algo de dinero. En realidad, en estos casos, la gente que tenemos destinada nosotros a la administración de este dinero no es mucha. ¿Por qué no es mucha? Bueno, es un equipo básicamente de finanzas. Hay gente que tiene que saber cómo invertir el dinero de los jubilados. Esos son 30 o 40 personas, no es mucho más. En realidad es muy poca gente de todos los funcionarios que están en el Banco de Seguro del Estado los que administran esta etapa. O sea, el costo de administración es muy bajo. Lo que tenemos que ver es que con la comisión esa que se cobra, que es una comisión debajo del 1%, hay que cubrir todas estas cosas que yo les decía. Hay que cubrir, por ejemplo, la pensión en los casos de que cambie la forma de hogar. Hay que cubrir el error que pueda haber en las tasas de mortalidad. Porque además son temas complejos. Nosotros no sabemos cuánto va a vivir una persona. Hoy viven 83 años. Dentro de 10 años, ¿cuánto vamos a vivir? ¿Cuánto van a vivir nuestros hijos? José, y en los hechos, ¿se va a cambiar la ley del 96? O sea, una meta es de acá a un año modificar esa ley del año 96. Sí, yo creo que la ley del 96 se va a cambiar en muchas áreas. La discusión de la reforma de la seguridad social que se encamina a partir de la LUC. Sí, a ver, el sistema de seguridad social en Uruguay ya no da para más. Está claro, el Banco de Previsión Social tiene un déficit muy importante, además tiene el 7% del IVA. Es un sistema que está complejo, que estuvo muy bien planificado en el 96, que se hicieron reformas en el 2008 que fueron absolutamente negativas y que hicieron que el costo fuera inaguantable para el Estado. Y tenemos hoy además un sistema de distintas cajas que, bueno, por lo menos hay que verlo. Entonces, en eso va a haber un comité de expertos, yo no soy experto, va a haber un comité de expertos que va a trabajar en este tema
van a estar políticos representados, y yo creo que tiene que haber un gran acuerdo político porque el sistema tal cual está no aguanta mucho tiempo más. Entonces me parece que se va a haber una modificación y va a ser importante. Aunque creo que la modificación viene mucho más por el lado del BPS, por el lado, digamos, de las prestaciones que brinda el BPS, que por este otro lado, en el que está bastante ordenado, la gente sabe cuánto ahorra, sabe cuánto tiene y sabe con cuánto se va a jubilar. El día que yo voy a jubilarme, yo voy a la FAP y digo, bueno, me retiro. Bueno, usted tiene tanto ahorrado, su hogar está así, así, le toca tanto por mes y se va a ajustar de acuerdo a índice de medio salario y eso va a ser así. Ahora, volviendo a las preguntas que hacían Facundo y Leo, y corregí el razonamiento que seguramente tiene algún error, pero yo creo que yo lo estoy entendiendo así y la gente lo puede estar entendiendo así. La gente en su vida activa ahorra en las AFAP, sí. Ahí hay competencia y ahí básicamente lo que sucede es la disputa que hacen entre las AFAP para ver quién termina generando una mayor rentabilidad de lo que van aportando las personas. Confianza o lo que fuera, sí. Exacto, o sea, en el ahorro hay competencia. Ahora, una persona se jubila, todo el dinero pasa al Banco de Seguros del Estado, que es el que paga la jubilación o por lo menos la parte de la jubilación que correspondía a las AFAP. Si hay que generar competencia acá, el dinero del cual se va a sacar eso es del que aportó la gente, de los ahorros, claro, que le trasladaron las AFAP. Eso quiere decir... Igual que en las AFAP. Pero las AFAP generan la competencia a partir de la rentabilidad de los aportes de los trabajadores. Las aseguradoras van a generar competencia en función de qué, del dinero que recibieron del ahorro que ya está predeterminado. Exacto. ¿No? Tanto las AFAP como las aseguradoras ganan dinero en esto. O sea, las AFAP ganan dinero manejan el dinero de la gente. Eso está claro. La pregunta que uno se puede hacer es por qué incorporar otro descuento más a la jubilación. Bueno, porque alguien tiene que administrar y la administración cuesta dinero. Pero lo está haciendo ahora el Banco de Seguros. Y cuesta dinero. Pero lo está haciendo bien y... A pérdida. A pérdida, tendrá que nivelar nomás. No, lo está haciendo a pérdida. Y entonces cuando... A ver, todo esto lo controla el Banco Central, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo a pérdida y el Banco Central nos dice, bien dicho, y por suerte está el Banco Central, creo que es fundamental para la confianza de todos y para que el sistema funcione. El Banco Central nos dice, señores del Banco de Seguro del Estado, ustedes tienen que tener de reservas para pagar todas estas jubilaciones tanto. Nosotros tenemos hoy, para pagar los distintos seguros, estamos manejando 4.300 millones de dólares de reservas. Nosotros tenemos 4.300 millones de dólares y esto va a ir creciendo. Entonces el Banco Central nos dice, tienen que tener tantas reservas. Ahora, si nosotros perdemos dinero, esas reservas no crecen. Es más, crecen los ingresos y las reservas no crecen. ¿Usted proyectaba recién que el Banco de Seguro del Estado podría llegar a convertirse en un BPS? No, yo lo que digo es que hoy hay un organismo gigantesco, sí, gigantesco, que es el Banco de Previsión Social, fundamental para la vida de los uruguayos, que administra una buena parte de la pasividad. La mayor va a ser, creo yo, igual la mayor parte de la pasividad. Yo no quiero que el Banco de Seguro del Estado sea otra cosa igual. A mí me parece que el sistema está bien diseñado. Está diseñado en competencia en la etapa de acumulación, es decir, una etapa que uno va aportando, y en competencia en la etapa de servir las prestaciones. Y la competencia en esta etapa va a ser quien cobra menos. Claro, en este momento no es rentable. No es rentable. La pregunta es ahora, si hay alguna forma de que eso se vuelva rentable para las aseguradoras y que no signifique que me van a pagar menos a mí de jubilación. No, bueno, a ver, como uno tiene que invertir, es igual que la FAP, uno tiene que invertir. Si uno invierte bien, yo le voy a cobrar mucho menos de comisión. Entonces, la competencia va a ser por dos cosas. La competencia va a ser primero por la seguridad, por la certeza. Una persona va a estar enfrentada a cuatro aseguradoras, o cinco, o seis, o las que fuera, y va a decir, yo le tengo más confianza a esta o a esta. Y a ver quién cobra menos. Esto es una competencia, a ver quién cobra menos por administrar ese dinero. Y entonces, hoy nosotros estamos cobrando el 0,75%, y si hay una buena competencia y al otro que invierte mejor, va a cobrar el 0,50. Hay que bajar. Claro, lo que es todo lo que pueda. Es más, si invierte fantásticamente bien y con la inversión le da la ganancia, puede no cobrar nada. ¿Se puede llegar a eso? Sí, claro. Depende cómo invierta. El tema este es que, para que no haya riesgos, o sea, lo que nosotros no queremos hacer cuando manejamos el dinero de los jubilados, y es la principal responsabilidad que tenemos nosotros desde el Banco de Seguros, administrar bien el dinero de los jubilados y saber que lo que hacemos ahora no va a repercutir que dentro de 40 años la gente no pueda cobrar la jubilación. Lo que tenemos que hacer es inversiones lo más seguras posibles. Y cuando uno hace inversiones lo más seguras posibles, la rentabilidad
no es muy alta. Porque si la inversión es segura, la renta no es muy alta. Y además, el Banco Central, y eso también está bien, nos dice pueden invertir en esto, en esto, en esto y en esto. No nos permite hacer inversiones de locura. Sí, hay poco margen de acción. Hay poco margen de acción, pero hay bastante. Y nosotros en eso tenemos también, estamos especializados en eso, tenemos un equipo de finanzas de primerísimo nivel que maneja el tema este con absoluta autoridad. Amorín, usted considera que esto hay que desmonopolizarlo, pero ¿está de acuerdo con mantener el monopolio de los accidentes laborales? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con un diseño original. El diseño original, y esto lleva decenas de años, el Banco de Seguros tiene un hospital. El Banco de Seguros tiene un hospital. Quizás si hay que hacerlo de vuelta, el Banco de Seguros, no sé si tendría que tener un hospital, pero de hecho lo tiene. El hospital es básicamente para accidentes de trabajo y para rehabilitación de los accidentados. Y no hay ningún hospital en Uruguay que se acerque a la capacidad que tiene el banco y la gente que tiene el banco en esos temas. Por ejemplo, una persona, a decir casos dramáticos, una persona se le corta la mano así, va al Banco de Seguros, se le pone la mano y después la mano funciona. Eso no pasa en casi ningún otro lado porque tenemos especialistas que hacen esas cosas. Y además tenemos en el hospital de Banco de Seguros, que está muy bien administrado, además tenemos lugares de rehabilitación importantes, no solo en Uruguay, sino en la región. En la región nos dicen, acá hay cosas importantes, nosotros tenemos convenios con instituciones europeas, en España, en Noruega, especialistas en rehabilitación, y eso me parece que es muy importante. Entonces, el mejor lugar para que vaya una persona que tiene un accidente de trabajo es el Banco de Seguro de Estado, sin lugar a ninguna duda. Ahora, si esto se habla de la competencia, lo lógico es que las aseguradoras privadas contraten con otras instituciones médicas y posiblemente en algunos casos sean más baratos. Ahora, el que elige a quién contrata no es el trabajador. El trabajador es el que puede sufrir el accidente. Si fuera el trabajador diría, me voy al Banco de Seguros que ahí me tratan mejor. Como el que elige es el empresario, es lógico y natural que el empresario elija el más barato. Entonces yo digo, lo que tenemos que hacer nosotros, yo creo que el monopolio está bien, que el monopolio existe porque le damos la mejor atención al trabajador, pero tenemos que actuar como si no estuviéramos en monopolio, como si estuviéramos en competencia. Y yo he dicho, he hablado con la administración y estamos todos de acuerdo en que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande para bajar la prima, bajar el precio de la tarifa de accidente de trabajo en un 20% en estos 4 años. Apretando en todos lados, ahorrando en todo lo que se pueda, como si estuviéramos en competencia. Nosotros sabemos actuar en competencia, tenemos una parte del mercado que está en competencia y nos va muy bien, y tenemos que actuar en este tema de igual manera que si estuviéramos en competencia. Y nos comprometemos, y lo vamos a hacer, y vamos a conversar, ya hemos adelantado el tema con las cámaras empresariales, que en estos próximos 4 años vamos a bajar un 20% la tarifa, haciendo un esfuerzo grande para dar el mejor servicio a un precio razonable. Por eso que creo yo que en esta área, ustedes me conocen bien, yo no soy partidario de los monopolios en general, creo que en esta situación es bien positivo manejar el monopolio y creo que podemos hacerlo de una forma ordenada, seria y a precios bien razonables. Le cambio de tema totalmente. Hace unos meses compitió en la interna colorada. Ojo que la Constitución me impide hablar de política partidaria. No puedo decir nada. ¿Alguna cosa? ¿Puedo hacer algún gesto? Le vamos a buscar la vuelta para que diga algo. Le hacemos un primer plano y le hacemos la pregunta a Leo y a ver qué gana. No, le quería preguntar. Usted compitió, eran 3 competidores, uno dejó la política. ¿Qué lo sorprendió? Sí. El que ganó, justamente. Sí, sí. Sí, creo que no. Creo que fue una cosa mala para el partido, creo que fue una cosa mala para el país. Esto lo estoy haciendo como un análisis no partidario. Creo que no fue bueno, pero bueno, así son las cosas, y la vida es así, no solo en la política, la vida es así. Sí. El que reapareció también en los últimos días fue Pedro Bordaberry, que fue a un acto en Maldonado, y si bien dijo que no estaba en calidad de político, sí se dio a entender, y mismo lo dijo Sanguinetti, que eventualmente se podría... Como no estaba en calidad de político... De esto sí puedo. Por eso, él no estaba en calidad de política. Haciendo ahí fintas. Aparte no puede, ¿no? Porque él desarrolla una función hoy, claro, en Montevideo City Torque que le impide hacer política partidaria. Por eso es la opinión de alguien que no puede opinar de política sobre una figura que no puede hacer política. ¿Qué opina del eventual regreso a la arena de Bordaberry? No, de eso no voy a opinar. Digo sí que Pedro es un hombre inteligente, trabajador. Pero se viene, ¿verdad? No sé. No sé, no sé. No, no.
hay decisiones que no son fáciles de tomar, hay que ver cuáles son las circunstancias, para todos. Es difícil. ¿Y está abierta la posibilidad para que surja un liderazgo nuevo en el Partido Colorado? Sí, claro. A ver. Estoy hablando de otra generación. Bueno, Talvi hace 3 años no era nadie. Pero se fue. En la política. Y fue una estrella fugaz. Sí. Y bueno, puede aparecer alguien que sea menos fugaz. ¿A quién ve con esa pasta? No. Hace 5 años no veía a Talvi tampoco. Uh-huh. Hay que esperar, tranquilo. Los tiempos políticos pasan rápido, pero también las cosas surgen rápido. Han surgido una cantidad de personas en los últimos tiempos. Cuando uno mira políticos importantes de los últimos tiempos que aparecieron rápidamente, Novik, uh-huh, Talvi, Sartori, Manini. Era gente que hace 5 años no estaba y aparecieron rápidamente. Y algunos están, otros no están más. Pero con este tema de la comunicación rápida y no digo que fácil, pero para algunos más fácil que otros, porque tiene más capacidad. ¿Cómo le pega o cómo configura el sistema político esa aparición fugaz de nuevas figuras? ¿Fugaz o no? En realidad yo creo que la política es como cualquier otra actividad. Lleva algún tiempo para entenderla y para manejarla. Y bueno, algunos aprenden más rápido que otros. Otros están toda la vida y no aprendieron nunca. Es como cualquier otra actividad. Así que algunos años de experiencia ayudan a que uno haya vivido cosas que después vuelva a vivir. La experiencia sirve. ¿Usted va a seguir al frente de la lista 15? Bueno, yo ahora no puedo. Eso sí, no puedo. No puedo estar al frente de la lista 15. Ahora ni, no, pero ni opinar de política partidaria. ¿Piensa volver a liderar la lista 15? A mí me gusta la actividad política. No me da vergüenza decir que soy político. Me parece que el país tiene que tener políticos serios, trabajadores y honestos. Y yo voy a seguir ayudando y trabajando en la actividad política siempre. No me veo afuera de la actividad política, lo que seguramente desde distintos lugares, ¿no es cierto? Hay momentos en que uno va a ser candidato a diputado, candidato a senador o candidato a presidente, y otros momentos en que va a estar en la segunda línea apoyando y empujando a los que vengan, que me parece que puede ser, quizás ese es mi futuro en la actividad política, pero hoy, de acá, mientras sea presidente del Banco de Seguro de Estado, no voy a actuar en política partidaria, no voy a actos de política partidaria, ni voy a opinar concretamente de temas partidarios porque la Constitución me lo impide. Pero el Partido Colorado es un candidato seguro al venderle una póliza. Yo creo que sí. No es de riesgo. No. Eso es seguro. José Amorim Valle, presidente del Banco de Seguros del Estado. Gracias por visitarnos. Mucho gusto. Placer. Gracias. Que pase bien. Bueno, vamos a desarrollar.